Cada acción es energía. Sella las puertas y ventanas para mantener la temperatura interior. Somos Energías Conectadas. Provincia de Santa Fe. En Argentina, ciudad de Gálvez, situada a 400 kilómetros al norte de Buenos Aires, Taddeo Cerveni, Sociedad Anónima, fiel a su compromiso con la excelencia, produce en su planta industrial de más de 100.000 metros cuadrados transformadores con los más exigentes estándares de calidad que garantizan el perfecto desempeño de las redes de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Apoyando al deporte de nuestra ciudad. Si compras en Autoservicio La Mabel en Gálvez, ahorras todos los días. Martes, descuentos del 10% con débito Banco Macro. Los miércoles, si pagas con tarjeta Mutual San Carlos, 10%. Y con tarjeta crédito Banco Santa Fe, 20% de ahorro. Santa Fe débito 10% de descuento. Y no te olvides, los viernes y sábados te bonificamos un 10% si compras con efectivo o débito. Autoservicio La Mabel. Tradición y calidad. 20 de junio y Alberti, Gálvez. Estación del Centro, 95.7. Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada. Acopio de cereales y oleaginosas. Remate Feria en Bernardo de Irigoyen y Colonia Aldao. Agroquímicos, fertilizantes, asesoramiento técnico. Juan 23 128, teléfono 03466 494 025 y 03466 494 323. Bernardo de Irigoyen. Seriedad y responsabilidad. Aleja a los fantasmas de tu cabeza. San Cristóbal, Seguros Generales. Pensá en lo importante. Playground Deportes. Es el lugar en Gálvez y zona donde podés encontrar todo lo que necesitas para tu deporte favorito y tiempo libre. Las mejores marcas. Descuentos por pago contado y débito. Todas las tarjetas de crédito. Vení, sé parte del mejor equipo. Playground Deportes. Belgrano 517, Gálvez. Cada acción es energía. De noche, apaga la llama del piloto de calefones y termotanques. Somos Energías Conectadas. Provincia de Santa Fe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Este es 10 Noticias, el noticiero central de Canal 10 para Gálvez y la región y también para FM 95.7 Estación del Centro y Canal 20 de Bernardo de Irigoyen. Cielo nublado en Gálvez y la zona con una temperatura actual de 27 grados y una sensación térmica de 28 grados con una humedad del 62%. Reiteramos un comunicado de prensa del municipio de la ciudad donde habla de los servicios para esta fiesta, para el lunes 24 y para el 31 de diciembre. Residuos en bolsitas, en calles de tierra, en ambas zonas se recolectarán por la mañana en el horario habitual. En las calles pavimentadas se recolectarán en horario especial desde las 6 de la mañana hasta finalizar.
Los sistemas Oso-Pasadena en la zona 1 se recolectarán los jueves 27 de diciembre y el 3 de enero en horarios habituales, y en zona 2 se recolectarán el viernes 28 de diciembre y el 4 de enero en horario habitual. En cuanto a los descartes, la semana que va del 26 al 28 de diciembre se recolectarán las zonas 2 y 4 en horarios habituales, y la semana que va del 2 al 4 de enero se recolectarán las zonas 1 y 3 en los horarios habituales. El resto de los servicios se restablecerán los días miércoles 26 y 2 de enero respectivamente en sus horarios habituales. Como es habitual, la semana pasada hubo una nueva sesión ordinaria del Honorable Consejo Municipal y con su nuevo presidente, el concejal Marcelo Comelli. Él nos comenta lo tratado en dicha sesión. Hoy se produjo la 32ª sesión ordinaria, que es la penúltima de este Consejo Municipal de este año, que extendimos el periodo ordinario, y la primera para quien les habla, digamos, como presidente de una sesión ordinaria. En realidad, los temas más importantes que de hoy son los que ingresaron, más que los que resolvimos, porque recibimos, junto con la visita del Poder Ejecutivo, tres proyectos, casi los estructurales de este municipio, que son: ingresó la ordenanza impositiva 2019, la reformulación del actual presupuesto y el proyecto de presupuesto 2019 también. Como temas resueltos, además, bueno, por supuesto que cumplimos con la correspondencia, las cuestiones habituales, además le he solicitado, he pedido una moción de orden y privilegio para que un colega, en este caso la concejal Virginia Botero, asuma provisoriamente la secretaría, cosa que se resolvió al principio para que después acompañe, porque son muchos los trabajos administrativos y las cuestiones de organización que están asociados al funcionamiento de este consejo. Para después, directamente, le dimos ingreso a los tres proyectos que mencioné. También ingresó una propuesta de pago que pasó a la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Y la ordenanza que sí se aprobó, diría que es el punto, la norma más importante de las que estuvimos viendo hoy, de las que envió el Poder Ejecutivo, es autorizar a que nuevamente se utilice el 50% del fondo de semaforización que tiene el municipio para reparaciones y compra de repuestos. Recordémosle a la gente que este fondo es específico para señalización y para cuestiones viales y de tránsito y de semaforización, pero hace un tiempo se viene pidiendo desde el Poder Ejecutivo utilizarlo también en un 50% para otro destino. Eso se aprobó hoy, así que hasta junio del 2019 está aprobado. Y luego aparecieron, sí, de los distintos bloques, distintas declaraciones y minutas. Del bloque del Frente Progresista Cívico y Social, los concejales Alicia Vuelta de Telesco y Leonardo Diana, se propuso una declaración de reconocimiento cultural y social a la trayectoria de la señora Isabel Bravo de Rigali. Repasamos un poco su rica historia y se aprobó por unanimidad esta declaración, que lleva justicia, digamos, en reconocer en esta señora, y además recibió un montón de premios recientemente, lo que enaltece más este trabajo de una vecina de Gálvez. Y dos minutas del mismo bloque, una de calle referida a un reclamo de vecinos de calle Tucumán, por el mantenimiento allí cerca de la rural. Ya hubo otras de la zona también que fueron elevadas al Ejecutivo, que fue aprobada por unanimidad. Y de la misma manera, un reclamo referido a un bache que está en la colectora sur de la Jorge Newbery, entre Blas Parera y la Rechea, porque es un bache que se está agrandando y es muy peligroso. Bueno, estas fueron las minutas aprobadas por unanimidad del Frente Progresista. Por el lado, el bloque del Partido Justicialista, el subbloque Primero la Gente, hubo también la presentación de un proyecto de ordenanza, también importante. Todos son importantes, pero este va a tener seguramente trascendencia, que pasó a Consejo en Comisión,
y que propone modificar el recorrido y la parada de los colectivos para tratar de evitar a veces el traslado de los vecinos hacia a tomar un colectivo para viajar fuera de la ciudad. Así que esto pasó al Consejo de Comisión. Y por último, el mismo bloque, el concejal Luna, presentó dos minutas, una con reclamo de vecinos de calle Brarda, allá en la zona norte de la ciudad, entre Liniers y Misiones, por falta de barrido, y además un pedido, también una minuta, para que se insista con el cumplimiento de una ordenanza la que prohíbe o limita el uso de pirotecnia, sobre todo dentro de los estadios, fuera de los estadios, y una decisión en conjunto también de pedir cierta cartelería. Y lo mismo con las minutas anteriores, decidimos, además de la aprobación, elevar algunas notas para que esto ayude al Ejecutivo a que esto se cumpla. Si hablamos de Internet, SECNET te cuenta que en caso de tormenta, se deben desconectar los routers y todo dispositivo utilizado en la red o instalación telefónica, tanto de la línea eléctrica, transformador, como de la bajada de señal, cable telefónico, ya que la mayoría de los casos de equipos quemados por la actividad eléctrica de las tormentas se da por la conexión de cable telefónico y no por la línea eléctrica. Ante cualquier inconveniente, realiza y asenta tu reclamo en nuestras oficinas de San Martín y Dorato o al teléfono 517-000. SECNET, telefonía e internet, con el respaldo de Cooperativa Eléctrica de Gálvez. La semana pasada hubo una conferencia de prensa en el taller Amigos del Pinquén, donde Adriana Garnero se refirió, bueno, al próximo bingo del Pinquén, que se va aproxima ya la fecha en el mes de enero. Sí, buenos días a todos. En principio, gracias por venir, como siempre. La idea hoy de esta reunión es un poco, o de esta mini conferencia, es un poco explicar que ya se acerca la fecha del Bingo Pinquén. Si bien en diciembre hay un montón de noticias, nos pareció importante promocionar este último tiempo en el que estamos terminando de armar el Bingo Pinquén. Es en nuestro quinto bingo. Y este año tenemos un cambio importante que queremos comentarles a la gente, que es el lugar donde se realiza el bingo. ¿Por qué es importante comentarlo? Porque por ahí pueden surgir algunos comentarios. Nosotros hoy tenemos un ofrecimiento. No podemos hacer el bingo en la explanada del ferrocarril, pero sí se lleva a la explanada del Palacio Municipal, sobre calle Lisandro de la Torre. Presidente Perón. Bueno, sí, perdón, Presidente Perón, está atrás. Presidente Perón, estamos viendo cómo organizar las cosas para que la gente disfrute de la mejor manera, como lo disfruta acá en esta explanada que es la del ferrocarril. Siempre con las mismas ganas, con la misma fuerza de hacer un bingo con que la gente pueda, nosotros podamos devolverle a la gente que compra el bingo, que no, que se acerque, que pueda, que colabora con nosotros todo el año con Pinquén, que pueda disfrutar de una noche. Como siempre se sabe, la entrada es libre y gratuita. La gente también se puede llevar desde su casa a la conservadora, los sillones, si bien está todo dispuesto como otros años, muchas sillas para obsequiar a la gente para que se siente. El bingo está armado, como siempre, nada más que en otro lugar. El lugar es enfrente del Palacio Municipal. Ya están los espectáculos previstos, ya está toda la movida hecha. Nos faltaba empezar a hacer la movida más grande con ustedes, que era la difusión total de que el bingo se hace el 19 de enero, Dios mediante, o sea, si no llueve, porque saben que esto demanda de hacerlo al aire libre. No hay ningún club, por más que se han ofrecido muchos para hacerlo adentro, no hay club que cubra las necesidades de la gente que concurre a este evento, que concurre siempre, como yo les dije, porque pueden ir, porque no tienen problemas. Si quieren ir a dar una vuelta al centro, se llevan un sillón y se sientan. Hoy va a pasar lo mismo, pero tienen que ir hasta la explanada del municipio. ¿Cómo viene la venta?
Mira, justamente es esto. Todo este tema del lugar sí, el lugar no, nos distrajo un poco en la venta. Estamos ultimando los últimos, no pega. No. Estamos vendiendo los últimos bingos que estarán quedando, como el año pasado, más o menos para esta época, entre 150 y 200, y la gente es como que se entusiasma al último momento y viene a comprarlo. Nosotros vamos a hacer una venta ahora, estos últimos días, en la calle, enfrente de Pinquén, porque también tuvimos muchos llamados de gente que el fin de semana que estaban vendiendo números, que... No, nosotros vamos a hacer la venta de los bingos acá, enfrente de Pinquén, con una movida un poco más fuerte, para llegar al 19 y tener, como el año pasado, todos los bingos vendidos. Dentro del programa de fomento y promoción de centros comerciales abiertos, la Secretaría de Comercio Interior y Servicios del Ministerio de la Producción de la provincia, junto con los centros comerciales, propone una campaña de compras a fin de año. Comprando en tu comercio amigo, ganamos todos. Durante el mes de diciembre de 2018, los clientes que hagan sus compras en los más de 100 comercios galvenses que tienen la calcomanía con el eslogan "Comprando en tu comercio amigo, ganamos todos" adherida en su vidriera, participan del sorteo de decenas de electrodomésticos. Pasando a otro tema, también en el Teatro Marconi hizo el cierre anual de la Escuela de Danzas y Fines de Daniela Milacher, donde bajo este año el lema "El circus, el show debe continuar". Hablamos con su profesora, Daniela Milacher. Así es, ¿qué tal, Ricardo? Buenos días. La verdad que muy contenta y satisfecha con la muestra de este año realizada por todos mis alumnos. ¿Cómo surge esta idea del circus? Mira, era una materia pendiente. Si bien es un clásico, siempre me había quedado muchas ganas de llevarlo al escenario, al teatro y a la danza. Bueno, fueron un par de años que la dejé, porque bueno, iban surgiendo otras, pero bueno, así fue. Era algo pendiente y la verdad que es un tema muy, muy, muy rico para explotar, sobre todo con todo lo que es imagen, personajes y bueno, y la danza, que es lo nuestro. Cuando vos propusiste el tema, ¿las chicas qué dijeron? Bueno, siempre, más o menos a mitad de año, ya me estoy incursionando en lo que es la temática del festival y trato de ir armando al menos lo básico como para comentarlos en los grupos, sobre todo los que representamos lo que es la apertura. Y apenas le conté eso, o sea, la respuesta fue de 20, porque les encantó la idea de no solo bailar, sino meterse en un personaje, que también fue un desafío distinto, nuevo para ellas, ya que más que bailar, también teníamos que actuar un poquito. Así que la verdad que la respuesta fue más que la esperada por ellos. A medida que van pasando los años, las apuestas son mayores. Sí, lo que significa que uno se sigue presionando para que sigamos creciendo y sigamos tratando de apuntar a cosas distintas, a renovar, a mejorar cada año. Y bueno, la verdad que este año creo que se notó el saltito ese de puesta, de escenografía, y bueno, muy contenta por todo lo logrado. Bueno, realmente la gente quedó maravillada con lo que fue la apertura y un poco también a esos bailes con los videos atrás. Sí, la verdad que recibí muy buenos comentarios. Como siempre, mis alumnos y yo estamos muy contentos con las devoluciones de la gente, de la familia, que para nosotros es muy importante, ya que todo el año trabajamos para ellos, para poder sentir que nuestros papás, nuestras mamás, nuestros tíos, nuestros amigos están ahí y ven y valoran todo el trabajo y todo el esfuerzo que lleva, ¿no? Estar ahí en el escenario y cada año con diferentes realidades y diferentes problemáticas que podemos tener como ser humano. Estamos ahí mirando para adelante con la mejor sonrisa y bueno, y brindando lo mejor de cada uno.
Bueno, Dani, felicitaciones. Y bueno, el año que viene la apuesta tiene que redoblar. Sí, qué presión. Pero bueno, la verdad que todos los años nuestra base es el amor y la pasión por lo que hacemos. Y creo que eso hace de que la gente también lo perciba y ayude, ¿no?, a la apuesta que hagamos. Informa la Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada. Según informó la empresa FMC, se detectaron partidas de insecticida agrícola marca Coragen adulterados en su composición química, envases e información de la etiqueta. Los lotes detectados son MAR-16RZ021, AGO-16RZ028, AGO-16R-2028, N-111-PN-023, FEP-16R-B-corta-0150 y CEP-17R-2012. Desde la firma subrayan que estos lotes no corresponden a productos legítimos y originales de la marca Coragen y que se encuentran ajenos a su producción, control de calidad, distribución y o comercialización. Así lo informó la Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada, que anuncia que su próximo remate de feria es el 8 de enero en Colonia Aldao. Aquellos interesados pueden recabar informes en las oficinas de la cooperativa en Juan 23128 o comunicarse al teléfono 03-466-494-025. Así lo informó la Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada, que anuncia que su próximo remate feria es el 8 de enero en Colonia Aldao. Visite el showroom de Maderera Raimondi. Vas a encontrar juegos de living, comedor, dormitorio, regalería y todo en madera. Contamos con venta y colocación de tirantes, revestimientos para pared machimbre, complementos para escaleras y mucho más. Hacé tu consulta al teléfono 480966 o a nuestro mail ramonraimondi@hotmail.com. Maderera Raimondi, en Sarmiento y Capitán Bermúdez, Gálvez. La Municipalidad de Gálvez realizó una encuesta para hacer un reconocimiento a una persona destacada de la ciudad. La persona que terminó favorecida fue el pastor Marcelo Biglia. Hablamos con él. Gracias, muchas gracias. Y alegría, también un poco de pudor cuando hablan de vos y hablan bien, también da cosa, pero contento porque es lo que sentimos en el corazón y vinimos hace 20 años a la ciudad con ese proyecto y muy contento, pero también lo que expresé hace un momento, represento una institución que no la puedo separar de mi vida ni de mi familia, así que si yo tengo un premio es de toda la institución en la cual trabajamos juntos, codo a codo, en cada una de las cosas que como iglesia llevamos adelante. Decías que esto es un trabajo de 20 años en la ciudad. ¿Cómo fue ese llegar a Gálvez? Y bueno, la iglesia evolucionó muchísimo desde entonces. Y bueno, sí, tuve una experiencia realmente, porque 20 años no es nada, pero es mucho. No es que no es nada, es mucho. Bueno, como familia, todo un cambio social. Veníamos de estar viviendo en Buenos Aires, venir acá con las chicas jovencitas, que empezaba una el secundario, la otra seguir la escuela primaria, y bueno, empezar a conocer la ciudad, a habituarse, la gente de la iglesia, y bueno, y a trabajar. Y lindo, agradecidos a Dios, y la experiencia ha sido muy buena, y hemos vivido momentos muy lindos, algunos no tanto, pero muchos más los lindos, gracias a Dios, que nos llena de alegría, la amistad, la gente que uno genera en la ciudad y además toda la gente de la iglesia que es el motivo por estar aquí. Pero se dio un crecimiento muy grande, Marcelo. Gracias a Dios, sí. Hay un buen crecimiento en todo sentido en la actividad como institución y en la gente que viene a la iglesia y todo el trabajo que hacemos. Y bueno, damos gracias a Dios por eso y cada una de esas vidas nos bendicen, nos motivan a continuar y a tratar de hacer cada día mejor las cosas. Dentro de lo que podemos, somos seres humanos, tenemos errores y virtudes, pero queremos dar lo mejor. En el reconocimiento, entre los atributos, decían esto de unir a la familia, qué importante. Tenemos un eslogan como iglesia del primer día que es un lugar de Dios para vos y tu familia. Concebimos que en el plan de Dios para la sociedad la familia es clave.
y también entendemos por la realidad que vivimos que la sociedad tiene un gran problema que es la crisis familiar, hogares que se rompen por un montón de situaciones, pero nuestra función es bendecir, tratar de unir y llevar el amor y el plan de Dios para la familia, que son familias unidas, no solamente estar unidas bajo un mismo techo, sino vivir felices, vivir bien, formar una generación que se levante con valores, y ese es nuestro trabajo. El fin de semana hubo básquet en nuestra ciudad. El día viernes en el Víctor Comelli, Santa Paula recibió a Sportivo Las Parejas, donde Santa Paula venció por 87-75. Y el día domingo, por la Copa Santa Fe, Ceci Básquetbol Club recibió la visita de Atlético de Rafaela, donde resultó derrotado por 76-85. Hablamos con los con jugadores y técnicos de ambos partidos. Hermoso, hermoso, la verdad, venir a Galvez a jugar acá es lindo porque la gente. Y bueno, aprovechando los minutos, pude entrar varios minutos y me sentí cómodo y aprovechar el momento que me tocó. Por ahí, por lo que es el nivel de federal, a uno le sirve porque se aprenden algunas mañas que después cuando salta de nivel las puede aplicar, ¿no? Sí, es bueno el federal, es muy físico, la verdad que yo no lo tenía así, algo inesperado, no lo tenía. Y me hizo ver otra realidad, y en lo cual, bueno, estoy trabajando para adaptarme al torneo de a poco, ir sumando experiencia. De lo que vos venías viviendo, ¿qué es lo que más te demanda por ahí el torneo federal? Que me decías son cosas que no sabía que se podían dar. O sea, de lo que vos vivías antes. Ya, y es totalmente diferente, otra categoría, otro nivel, jugadores muy buenos. Es más, jugadores de TNA bajan a jugar el federal, muy, muy buen nivel, Santa Fe, una zona tremenda. Y algo, un cambio muy brusco para mí, yo, algo inesperado, pero bueno, lo tomé como algo muy bueno. Agustín me dio una posibilidad bastante grande para jugar este torneo. Aparte está muy parejo. Sí, muy parejo, la verdad, muy parejo. El nivel es muy, como decía, muy competitivo, los equipos se ganan de local a visitante, un nivel es muy, muy bueno. Está lindo porque uno no se puede relajar, ¿no? No puedes relajarte porque ganás, bueno, 5 seguidos y perdés 2, 3, 4 y ya, viste, empezás a bajar. Nosotros arrancamos, bueno, perdiendo los primeros 2 y fuimos remontando de a poco. Y vas viendo cómo es el nivel, que no se puede sobrar a ningún equipo, y menos en esta zona que es Santa Fe, que es muy fuerte. ¿Tiene pinta de que esto se va a definir en las últimas fechas? Yo creo que sí. El torneo es largo, falta mucho todavía por dar. Y se va a definir al último. Mael, ¿algún saludo? Porque yo sé que te va a mirar mucha gente de Galvez a partir del lunes. Bueno, un saludo en especial a mis viejos, a toda mi familia, a mis abuelos, a mi tío, a mi hermano y a todos mis amigos de Galvez, obviamente. Hicimos un juego de mucho desgaste. La verdad que ellos vienen trayendo una efectividad realmente sorprendente. Me parece que este equipo, si mantiene esta efectividad, este andar, me parece que un muy buen equipo, se pasan mucho la pelota. Y bueno, nada, nosotros creo que a nosotros nos falta pasarnos la bola, por un momento nos ponemos muy, muy egoístas, muy anárquicos. Bueno, lo vamos a corregir porque el equipo creo que está bien, está por el buen camino. Somos un torneo duro, parejo. Y bueno, nada, realmente ellos han tenido una efectividad realmente muy grande, incluso casi metiendo de 8 metros, bueno, la verdad que tendremos que analizar para corregir algunas cosas. Nos convierten en más de 85 puntos en nuestra cancha, que eso no es usual para nosotros, así que bueno, nada, seguir entrenando y corregir estas cosas. ¿Qué va a preparar para el año que viene, ya para la pretemporada que viene? ¿Qué cambios va a hacer o tener planeado para el equipo? No, creo que nosotros ahora nos queda un juego antes del receso, que es en Rosario. Trataremos de ir a ganar allá, recuperar el juego que perdimos acá de local y bueno, y nada, con paciencia tenemos que volver a encauzar un poco. No, la verdad que nos duele perder de local, pero creo que estamos en carrera, creo que el equipo ha mostrado cosas buenas y bueno, hay que seguir trabajando y seguramente trabajaremos bien en el receso para tratar de ir a jugar esta última fecha a Rosario, tratar de poder hacer un buen juego y después volver, que empezamos de local en el 2019, así que a seguir trabajando. Cielo nublado en Galvez y la zona, con una temperatura actual de 27 grados, una sensación térmica de 28 grados y una humedad del 62%. Tenemos
los datos de lluvia del departamento San Jerónimo hasta las 8 del día de hoy. Coronda 20 milímetros, Gálvez 3, Barrancas 15, Maceiel 15, Monjes 30, San Genaro 15, Centeno 5, Bernardo de Irigoyen 30, Hesler 30, Díaz 10, Gaboto 25, Arocena 8, San Fabián 3, Desvío Orijón 14, López 6, Pueblo Irigoyen 34, La Rechea 25. Veamos lo que dice el pronóstico extendido del tiempo para lo que resta de la semana. Para mañana jueves, lluvias con una mínima de 17 grados y una máxima de 28 grados. Para el día viernes, cielo parcialmente nublado con una mínima de 17 y una máxima de 28 grados. Y para el día sábado, el cielo también parcialmente nublado, mínima 18 grados, máxima 30 grados. Esto fue el pronóstico extendido del tiempo de datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional. Hasta aquí las noticias de Canal 10. Los invitamos a continuar viendo la programación del canal, como así también la de Canal 20 de Bernardo Irigoyen o escuchando FM 95.7 Estación del Centro. Ya se viene la movida tropical con Ariel De Negri. Nos volveremos a reencontrar mañana en el horario habitual de las 12:30. Pasen ustedes muy buenos días.